Lo primero que quería preguntaros, esta es la segunda temporada de aquellos titulares de la serie más cara de la historia de televisión. ¿Se afronta la segunda temporada con menos presión que la primera? Yo digo, menos presión. Es que, y tú me dices cómo tú te sientes. Creo que cada artista tiene que afrontar cada cosa que haga como si fuera la primera vez Sí. y como su propia cosa. No, si le pones en comparación, o hasta mi propio personaje, Aaron Deere, segunda temporada, tengo que darle la misma atención que el primer día. Y yo creo que de ahí es que viene lo meticuloso, el detalle, lo esencial, lo específico. Y porque si te pones a pensar en lo grande de todo, te abrumas. Y lo digo yo desde mi carrera aquí, estoy con un icono de cosas grandes y épicas. What do you think? I think I'm a perfectionist, so I always have pressure, but that pressure comes from within myself because of the perfectionism that I'm passionate about. And sometimes one has to let go of it. But I don't think about outside elements. I think I'm my hardest critic, and if I can get past myself, I can get past anything. Entonces, ¿conseguís aislaros de toda esta presión que hay, no sé cómo decirlo de forma suave, de los fans más puristas, por decirlo así, de Tolkien? ¿Conseguís aislaros de todo ese ruido externo de críticas, de...? I don't listen to any of that. I really don't. You have to, art has to be your own journey, and your own journey is your own. And then you can't allow noise to make you go in and out of your path. So my whole thing is sticking on the path, because I also have to guide and lead on set, and my actors have to be within their truths, and I have to be there and support them as well. So all the online noise and all that stuff doesn't really make me go any other way. Es más o menos la experiencia universal humana. Y es que es la a toda la experiencia de lo que son estos personajes, específicamente mi personaje como Aaron D. Es súper existencial, es de cuestionar mi lugar en este espacio, cuál es mi responsabilidad, quién soy en esta Tierra Media, cuál es mi contribución. Y yo creo que eso es lo más que yo puedo hacer y lo más que yo debo hacer como artista, es vivir en la pregunta, es vivir en la curiosidad. Y ahí no tengo mucho espacio para vivir en las curiosidades de otros y lo que piensen o lo que opinen. La vida es un suspiro y se te va la vida, se te va la vida ajustándote a la opinión de otras personas. Salir de la puerta todos los días ya te da miedo. Un mundo complejo, aquí nadie sabe lo que estamos haciendo y hay que cerrar los ojos e ir. Y el artista tiene que crear de su vulnerabilidad y de su honestidad. Si te gustó o no te gustó, pues ya te lo entregué. Pero no me puedo ocupar de complacer todas tus opiniones. No es sostenible. Es No. imposible que todo el mundo esté contento. No. Y el actor, sí. Yo, como quiera, te puedo decir que no me puedo. No te puedo decir que tengo tanto cool y así calmado como sana, porque me afecta, porque yo estoy trabajando con emociones aquí Sí. todo el tiempo, so es casi imposible para mí que no me afecte. Pero entonces, por eso tenemos el dúo dinámico para la historia. Tener una persona que tiene ese temple, que está arraigado como un árbol. ¿Y see what I'm doing there? Sí, that's good. Ese cuarto es que tremendo. venimos, que está, y que me ayuda, Sí. mira, a tener ese arraigado. Lo Madre cual nos lleva a esa secuencia que trabajamos juntos. Ese episodio es... Yo he visto hasta el cuarto. Y el cuarto, o sea, quería ver solo tres porque la crítica está embargada y solo podemos hablar de los tres primeros, pero ayer ya no podía más, me vi el cuarto y... Qué bien. ¿Qué te parece? Icónico. Sí, o sea, ¿Viste? ¿Y sí? es bonito, es Es muy épico, es... importante. Sí, además eso es muy importante para la trama, sobre todo la de Isildur y la de Arandir, es como muy potente. Quería preguntaros, claro, yo como espectadora, el nivel de la producción, de superproducción, lo veo o lo puedo apreciar visualmente, los efectos, en los decorados,
todo lo que luce visualmente, pero ¿cómo afecta el ser una gran producción y un gran presupuesto a nivel actoral y a nivel de dirección? Porque supongo que no afecta igual a ambas partes del trabajo. That's a great question. I think the important thing is the first season was about showing the characters and the worlds and introducing the audience to that. In the second season, you're now planning these worlds, you're on the journey with each of the characters, and you can really explore even further. And I think for the actors, it's important that we as directors and the producers and the writers, we need to create a great environment on set so that they can flourish the best way. The pressure of whether it's bigger or grander should not bleed into the work of the actor. Just like Ismael was saying, like, you know, he comes with his training and he's, you know, his emotions are right there. So we have to protect that. So I'm hoping you feel that way on set. Meanwhile, I'm sitting there thinking about all these drone shots that I'm trying to get and all these like big lengths, landscapes, like when we went to the Canary Islands so that we can create very strong visuals to reflect the writing as well. And to also give, you know, the actors a place to play in and really create their characters into something really big. Sí. Y como actor, esos recursos, por ejemplo, me afectan mucho de una manera positiva cuando va a un decorado que está completamente construido 360 y yo llego con un, o sea, un vestuario que está hecho con los artesanos más dedicados a hasta tres capas que tú nunca vas a ver. Tengo las orejas que literalmente yo me miro en el espejo y no veo dónde comienzan. Y so, tengo una experiencia espiritual, emocional, ya de poder de transmutar y transformar. Y porque uno no cambia de personalidad, tú lo que haces es como que transformas la tuya y la atas a lo otro. So, en ese proceso de repente llego al decorado y tengo entonces el trabajo del director, proteger eso, ser el capitán, la capitana de eso, para yo entonces tengo que tener una experiencia bien pequeñita, bien sí. Personal, no importa si es lo más grande, lo más caro, para mí tiene que ser igual que cuando tú estás haciendo una entrevista a alguien de la calle o a algún mandatario, te tienes que ocupar de la persona, sí. ¿Entiendes? Es algo, yeah. Si no, no resuena. Y eso es lo que me toca a mí de pero los recursos sí ayudan mucho a esa sensación de magia, de tener ese poquito más de budget, de seguro que it does help, ayuda. ¿Por qué creéis que una historia como la de Tolkien, escrita hace tanto tiempo, sigue hoy tan anclada al presente? ¿Qué creéis que es lo que nos atrae de la historia de la Tierra Media? Porque sus temas son universales, del mal, del bien, de sacrificios, de todo eso. Es temas que podemos ahora entender bien, ¿no? Sí, lo mismo, lo que estamos hablando es, nosotros hemos tenido ambos una historia de vida bastante... O sea, libros que podemos escribir y viajar y conocer gente. Y mientras más tú ves, más viajas, tú te fijas que los seres humanos somos súper similares. Sí. Y queremos cosas bien específicas. Y queremos cosas que no son ostentosas. Uno quiere ser visto, uno quiere ser amado. Sí. Tú quieres importar, tú quieres poder proteger a las personas que amas. Y de ahí no... Todo el mundo tiene un sueño secreto. Sí. Yo hubiese querido, yo siempre quise. What if? Sí, what sí. If? Pero eso es pequeñito. La experiencia humana tiene mucho, ¿sabes? Nos confundimos con mucho ruido, pero somos súper similares. Y el Tolkien lo pone en el espacio más elaborado, pero están preocupándose de lo mismo: ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo cuido a mi ser querido? ¿Y cuál es mi sitio en este espacio?